Con la llegada de Rush Duel al juego, se vino una gran actualización y con ella, varias filtraciones. También les damos bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, vámonos por las campañas y los eventos que deberían de estar llegando en estas semanas, estas primeras semanas del juego. Empezamos por este banner de SR garantizadas, promoción que a algunos les agrada, un solo dólar por 4 packs y una SR. Ahora, lo malo es que no dice si es Speed o Rush, pero debido al fondo, que es naranja y que está de ladito, supondré yo que es Rush, o que tal vez sean todas, todos los packs, incluyendo el último que es de Rush. Supondré yo que ese es el caso, para no dejar afuera a todos. Luego tenemos el banner de Yugo en el portal. Ya pasaron sus dos eventos, así que sí, ya debería estar llegando este siguiente mes. Para los que no lo tengan o les haga falta alguna cartita, lo puedan desbloquear. Luego tenemos, ahora sí, el primer evento después de la salida del juego. O bueno, suponemos que es el primer evento porque es el único evento que está dentro del juego en estos momentos. Y es el evento de Mimi, justamente la que habíamos predicho que debería ser el primer evento. No sabemos cuándo va a empezar el evento, pero seguramente hoy por la noche o mañana por la noche deben estar saliendo las noticias y por lo tanto ahí sabríamos cuándo sale esto y cuáles son los siguientes eventos también. Seguramente por las filtraciones que vimos antes tendremos también los tags. Nada más una cosita que quería agregar es que también por parte del evento va a salir su hijo. Sí, Mimi es una adulta, no es una niña. Va a salir su hijo, están todos los assets de él. Para que tengamos duelos con él, bueno, con esa simple imagen se pueden dar cuenta. Pero sí, eso quiere decir que lo más probable es que no salga este personaje. Pero esperemos que luego Konami recicle todos esos assets y lo ponga dentro del juego. Así que sí, nada más nos queda rezar porque sí lo usen si es que llegan a terminarse con todos los personajes. Vale, pasémonos a las recompensas del evento de Mimi. La primera es el caballito de mar, 700 de ataque, 0 de defensa, y su requerimiento es que durante el turno en el que invocaste esta carta de modo normal, el efecto es que puedes añadir un monstruo de luz de tipo agua normal, o sea que sea vanilla, desde el cementerio a la mano. Es una recuperación. Vale, muy probablemente lo que hagas es recuperar cartas de sacrificio para poder sacrificar luego a este también. De la carta SR del evento, Seahorse Server, igual luz y agua. El requerimiento para activar su efecto es que necesitas tener otro monstruo de luz, atributo agua, que sea vanilla en el campo y ya puedes ganar 500 puntos de vida. Pues igual está decente porque todo el arquetipo de Mimi es recuperar puntos de vida. Entonces no está nada mal, uno te recupera el monstruo normal y ya con este te recuperas vida. Y ahora nos pasamos a otras cartas que deberían de ser sus recompensas de subida de nivel. Lo raro es que hay 4, entonces no sabemos si va a tener 4 cartas o qué onda. Por lo que vemos con los personajes de ahorita, nada más hay 3 cartas a 2 copias. Entonces es posible que aquí vengan 2 de las cartas a una copia y las otras 2 a 2 copias. Inferiré que ese es el caso y que entonces las 2 URs van a ser a una copia. Y en caso de que no lo haya dicho, el evento de Mimi es para desbloquearla. Entonces en poco tiempo vamos a tener ya los primeros 5 personajes del juego. Vale, la carta es Party Party Party. No hay requerimiento. Y lo que hace es cambiar la posición de los monstruos aqua que estén en ataque en el campo a posición de defensa boca arriba. Y ganas puntos de vida igual al número de monstruos que cambiaste a modo de defensa gracias a este efecto por 400. Entonces a lo mucho recuperarías 1200 porque fácilmente puedes invocar a 3 monstruos. Y lo genial es que si no puedes sacrificar a los caballitos de mar, los puedes cambiar a defensa nada más para ganar un poco de puntos de vida. De hecho, muy probablemente varios activen esta carta con los caballitos y ya luego los sacrifiquen. La siguiente, la versión masculina de los monstruos que acabamos de ver. Triple Treat Thunder. TTT. Requerimiento. Debes de tener 3 monstruos de tipo agua en el campo. Y el efecto es, cambia el ataque original de un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor que esté en el campo oponente a 0 hasta el final del turno. Uf, esta sí está muy buena. Esta sí entendería muy bien que nada más dieran una sola copia. Digo, porque para activar es muy sencillo, nada más tener 3 monstruos aqua con que todo tu deck sea de aqua. Easy. Y ahora nos pasamos a las cartas SRs, ambas son vanilas. Esta es de nivel 4, 1400. También puede ser que alguna de estas las den en el deck inicial, ya que varios de los personajes daban pues 2 copias de alguna SR. Entonces igual alguna de estas 2 se vaya a ir por ahí.
Vale, la última es Grace Princess Kana. Nada más tiene 1400 de defensa. Pero sí, es para rellenar, para que tengas un montón de monstruos Aqua Luz. Y antes de continuar con la siguiente carta de las más filtraciones, les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, las filtraciones, noticias, todo eso, no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación. Y ahora sí, nos pasamos a otra carta que no es de Mimi, ya terminamos con todo el evento de Mimi. Tenemos la Harpy Lady y sí, está sin censura dentro del juego, así que en teoría debería estar saliendo sin censura, al menos que hagan algún cambio antes de que llegue. Pero bueno, esta está por separado, es una carta SR, por lo tanto yo inferiré que va a ser parte del cambiacartas. Al principio no había ninguna carta del cambiacartas, entonces no sabíamos si iban a poner o no, pero ya ahorita ya pusieron dos cartas, que es Gaia y el dragón, que se puede fusionar con Gaia. Entonces sí, sí veo este fácilmente poniéndolos en el cambiacartas. Vámonos a algo que quizás no muchos se hayan dado cuenta, algo que ya podemos ver dentro del juego, y es que cuando abrimos packs de Rush Duel, además de que nos salen los Curibots y de vez en cuando en lugar de un Curibot grande nos sale el Kaizo, en el momento de que explota, bueno, que salta y salen un montón de cosas detrás de él, los objetos que salen son parte de los personajes del mundo de Rush Duel. Sale una llave de tuercas que es para el protagonista, sale un reloj que es de Luke, dos abanicos, uno rosa que es de Mimi y otro japonés que es para Gavin, sale la guitarra de Romin. Pero también sale este micrófono. Y este micrófono, por el momento, no tiene dueño. Pero sabemos quién es el dueño. Es Roa. Entonces, esto nos puede dar un indicio de que efectivamente Roa sea el segundo evento. Y sí, tiene lógica por lo que dijimos cuando predijimos los personajes. En términos de historia, es el siguiente. Así que sí, esperemos que sí sea. Nos pasamos a otros detalles, que es que ya metieron todo para luego hacer cualquier carta que se les ocurra sacar. Es decir, además de los cuadritos para monstruos vanilla, monstruos de efectos, cartas de magia, cartas de trampa, también ya metieron el cuadrito, bueno, el frame, para los monstruos de fusión, para cuando quieran sacar monstruos de fusión, ya esté dentro del juego, cómo se puedan construir. Pero hay uno más que no debería de existir, pero que por alguna razón está aquí. Este último es un cuadrito azul. No existen los rituales en Rush Duel hasta el momento, así que no entiendo el por qué está ahí. Pero sí, sí es un monstruo porque dice ataque y defensa. Entonces, para los que juegan Rush Duel de TCG actualmente, tal vez ese sea un spoiler de que pronto saquen los monstruos rituales. Pero no creo que sea así porque creo que ya empezaron a transformar los monstruos rituales a monstruos normales. Por ejemplo, el Black Luster Soldier precisamente, pero no es Black Luster Soldier, es Black Luster Soldier, sí creo que se llama, algo así. Es un arquetipo de chamarras, básicamente. Entonces, todavía queda la posibilidad de que saquen al Black Luster Soldier normal como ritual. Pero bueno, eso es pura especulación, simplemente por el hecho de que está esto dentro del juego y no sabemos para qué es. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Luego, además, tenemos ya el icono para que podamos hacer una invocación máxima. Esto es cuando tengamos las tres cartas en la mano, nos va a aparecer la opción de invocación máxima. Simplemente ya está todo preparado para otros métodos de invocación de Rush Duel. Luego nos pasamos a lo que es el PvP. Como ya saben, ya empezó la primera temporada, nada más tenemos de rangos hasta oro y luego se pasa a Rey de Duelos. Pero en los datos del juego, en realidad, sí están los otros dos rangos, tanto platino como leyenda. Eso quiere decir, tienen todo listo por si ven que hay mucha gente jugando a Rush Duel y dicen, ok, si necesitamos más rangos, los ponemos. Espero que sea el siguiente mes por lo menos un rango extra, porque sí siento que es muy poco nada más tres rangos y ya. Y lo bueno de esto es que entre más rangos vamos a tener más gemas todavía. Y por último, algo importante, tenemos nuevos tickets para Rush Duel. Se fijan, son muy parecidos a los tickets normales, pero las letras de UR y SR están en naranja, representando que son Rush Duel. Entonces, todo lo que sea Rush Duel siempre va a estar representado con el color naranja. Pero bueno, ustedes dicen, pues esto no importa, ¿no? Son tickets comunes y corrientes para cosas de evento, cosas así, ¿no? También hay tickets de ensueño para los Rush Duel, y este en lugar de un Blue Eyes tiene el Mago Sevens. Es justamente lo que les mencioné en el video de cuáles cartas agarrar con el ticket UR de ensueño. Van a estar divididos los tickets de Speed Duels con los tickets de Rush Duel. Tiene sentido, ya que las cajas también están divididas. Pero sí, ya con eso te quitas la preocupación de que, no, es que luego si quiero agarrar una carta de Rush Duel tengo que usar un ticket común y corriente.
y pues tal vez mejor me convenga una carta de Speed, ¿no? Pero no, simplemente van a estar por separados. Y también, al igual que los tickets de Speed, tienen su versión con brillo, que es con una estrella, y la versión prismática, que es con dos estrellas. Yo sé que jamás hemos tenido un ticket prismático UR de ensueño o SR de ensueño, pero sí están dentro de los datos del juego desde hace mucho tiempo. Entonces, esto simplemente es por si en algún momento lo necesitan, no quiere decir que los vayan a usar ahorita. De hecho, si tuviera que apostar, yo creo que estos tickets de ensueño, la primera vez que los veamos va a ser hasta el campeonato mundial. Y eso siempre y cuando también tengamos campeonato mundial de Rush Duel. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, si están emocionados por todo esto. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó, no olviden compartirlo también. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.